Bienvenidos a un vlog diario. Hoy me tocó levantarme demasiado temprano, madrugar, para poder tomar un bus antes de las 7 de la mañana y así llegar a las 9 de la mañana a Santiago, un evento de Socox por su aniversario número 6. Así que, como pueden ver, glam time, hice mi pelito, mi maquillaje, viendo un poquito de RuPaul, siempre tomando mi cafecito para poder estar despierta. Y listo, partimos. Partimos a Santiago, este es el outfit. Esta marca, he probado solo las mascarillas, pero miren, este serum, no sé, ni siquiera sé cuál es esta línea. Ah, esta es la línea hidratante. Miren este serum, aparte me encanta el empaque, es muy entretenido y va cada línea por colores. Este es de todo lo que es como con vitamina C. Yo tengo un mini de esta crema, que tengo que probar. Y en esta línea he probado el bálsamo, que me gusta mucho, aquí el segundo. Y mi nuevo favorito es este aceite que está ahí. Por acá se ven mejor los productitos de pelo que les mencionaba. Este, que es un spray que ayuda a hidratar, huele muy rico. Sale que es como cítrico, pero el olor es como cítrico dulce, así que me gusta. Y por otra parte, este es el aceitito, que es como igual no tan aceitoso, o sea, es como más serum. Y queda muy rico el pelo. Si puedo recomendar solo una marca, sería COSRX. De esto he probado mucho y me gustan distintas líneas. O sea, aquí este tónico, súper bueno, hidratante. Este es como una esencia viscosa, muy hidratante también. Este es perfecto para exfoliar, lo ocupo dos veces a la semana. También he ocupado este limpiador tubo mini y me sirvió mucho para mis viajes. Hace espumita, es súper rico, pero no reseca. De los serums, he probado el de niacinamida y me fascina. Este también es súper rico para hidratar y como fortalecer la barrera de la piel. Y este bloqueador también me gusta muchísimo. Una de las novedades es Torriden, también lo he probado. La línea hasta ahora, la azulita, la Type In. Me falta probar la verdecita. Y también estos han sido productos que he estado testeando hace poco. Por ejemplo, este limpiador es el que he ocupado como hace dos semanas, que es un aceite y es mi favorito. Hace poco se los mostré por TikTok. Esta línea de Ancient Tree fue como mi introducción al skincare coreano y lo amo. Es como la línea más hidratante. Vienen otras como estos de Green Tea, pero para mi piel esto es exquisito. Creo que está por acá. Lo que probé por primera vez, que es esto, el Sleeping Mask, exquisito para hidratar en la noche. Esta es una mascarilla que la dejas toda la noche. Quiero probar todas estas. He probado esta y la de piña, esta de por acá, y me encantaron. Esta de coco se ve buena. Y esta que es calmante. Tenemos regalito, así que les voy a estar mostrando lo que nos pasaron. Me tinca que es la cajita de los 6 años con los más vendidos, bestsellers, uno por cada año. Saludo para YouTube. Ay, saludo a YouTube. Hoy pronto me van a ver. Hola. Sí, que no nos veíamos en tanto tiempo. Mucho, como un año. Sí. Nos encontramos con otra YouTuber chilena de Viña del Mar, la Ia. Mis amigas Vane, mis amigas nuevas. Para el vlogcito de YouTube. Con las niñas después del evento, nuevas amigas.
amigas. Oye. Nadie se da cuenta que somos influencers. Nadie. Vamos a hacer el unboxing de las cajitas. Trae uno de los perfumes. Ay, una nueva marca. Estamos en un lugar demasiado lindo. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama este lugar? Estamos en el Palacio Pereira. Acá era la cafetería y está demasiado lindo este lugar. Perfecto para fotitos. Mi siguiente parada fue aquí en Costanera para estar con mi amiga Connie, que siempre menciono en todos mis videos. Ella es la Connie, la que me regala maquillaje lindo y le gusta el maquillaje tanto como a mí. Veamos los nuevos lanzamientos de NYX. Tienen esa colección que a mí no me llama mucho la atención, pero veamos si tienen los rubores nuevos y los bronzers nuevos. Están los nuevos rubores. A mí me tincó este que tiene un poquito de estrellito. ¿Y cuál era el otro que me había gustado? Este. Y están los bronzers también. Acá la de Costanera. Bronzers. Sí, yo creo que voy a venir por ellos. Uy, mira, tiene brillito. Uy, no las esperaba como con brillo. Yo tampoco. Ese parece que no, ¿no? No, este no. Pero es como luminoso, sí. Es el tono 3. He visto ya dos veces en la semana este libro. Siento que es una señal para leerlo pronto, porque me han dicho cosas muy buenas. Está también la otra edición, como la normal. Esta. ¿Qué pasa? ¿Será más grande la letra acá? Ay, vamos a almorzar ahora. Llegó la Trini y después se las muestro, que se va a unir a nuestro plan. Y estamos comiendo en el Tommy Beans. Ahí están mis nachos y el burrito de la Coli. La Trini se unió al panorama. Voy a probar el Big Boba. Tienen demasiadas opciones y venden muchas cosas, no tenía idea. Me pedí un clásico porque es como yo he tomado siempre el Boba Tea, así que vamos a ver qué tal. Oye, es muy bacán que te dan de probar para saber lo dulce. ¿De verdad? Wow. Oye, caché que me apoyé a hablar por teléfono en la baranda y me robó. Es el mejor que me he tomado. ¿En la vida? Llegó el momento de por fin conocer la tienda de Kiko Milano en Chile. Lo primero que ves al entrar es esta colección de edición limitada, que a pesar de que era muy linda, la paleta era carísima, pero los brillos eran increíbles. Sí compré de estos brillitos, que son las famosísimas sombras que se pueden hidratar con agua y quedan mega intensas. Había otra categoría de maquillaje que me interesaba, que eran los sticks de rostro, sobre todo los bronzers y contornos, pero al final tengo tantos productos de esa categoría que decidí no comprarlos. Me fui más por la categoría de ojos y labios, pero no alcancé a filmar mucho porque realmente la tienda era un caos. Ya estoy de vuelta en Concón. Paso a buscar el panchito al terminal de buses con Pepino. Pepe, Pepe, oye, Pepino. Creo que Pepino no ha aparecido mucho en los vlogs. Quiero intentar hacer un vlog pronto, como de un día normal en mi vida, porque siento que solamente los hago cuando tengo eventos o viajes. Así que la próxima edición va a ser de tal vez un día como creadora de contenido y profe. Pero espero que les haya gustado el vlog. Pronto se viene un haul de todas las compritas beauty que hice. Y obviamente review de los productos de Kiko, porque tengo mucho que comentarles, mucho que decirles. Así que eso, nos vemos pronto. No olviden darle un like al video si es que les gustó. Si disfrutan este tipo de videitos más de lifestyle, tampoco olviden suscribirse al canal para no perder mi futuro contenido, porque subo 3 videitos a la semana y espero verlos para la próxima. ¡Chau!